En nuestra vida cotidiana, la salud, la educación y sobre todo los deportes son base fundamental. Hola, soy Anisbel Trompis y te invito a sintonizar todos los días tu radio online Venezuela Activa y Deportiva. Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio, tu espacio, tu momento online. Bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo programa titulado Semblanzas y nos acompaña el profesor David Morales. Pero antes te queremos hacer una invitación a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, VAT Radio Online. Esto es VAT Venezuela Activa y Deportiva, tu radio online. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el profesor David Morales, quien conversando antes de iniciar el programa va a hablar sobre PIAR. Pero le damos los micrófonos al profesor David Morales y su programa Semblanzas. Buenos días al compañero y amigo Francisco Javier, aquí compartiendo con la gente amigable de Bat Online, la gente que siempre está pendiente de nuestros programas de historia, pero también están pendientes de los programas de música, los programas inmobiliarios, los programas del afecto, de la psicología humana y sobre todo los programas de la buena música, sobre todo esa que tiene ahí los días viernes, creo que es Francisco Javier, la música que sacudió al mundo. Bueno, hoy queríamos entrar con un tema que se ha discutido mucho en la historia, que habla sobre el tema de la lealtad en las batallas, en la traición, en la condición humana y esas decisiones que a veces los grandes combatientes tienen que tomar a través de los sucesos que van cambiando nuestros países. Hoy traemos el tema del PIAR, ese PIAR contado de manera muy anecdótica por José Ignacio García Hamilton. Y hoy en Bat Online, aquí con la compañía de Francisco Javier, vamos a escuchar ese tema del PIAR de las desgracias entre 1817 y 1818. José Ignacio García Hamilton dice lo siguiente: a los pocos días de estar instalado en Angostura, Simón supo que PIAR no dejaba de darle sobresaltos. El caudillo no se había ido de Venezuela, sino que se había dedicado a recorrer las zonas orientales, explicando que había sido licenciado del ejército por su condición de mestizo. Yo he sido elevado a general, comentaba PIAR en jefe, por mi espada y mi fortuna, pero soy mulato y por ello no se me permite gobernar la república. Así estaba la situación personal de Manuel PIAR, quien se quejaba ante sus camaradas tratando de lograr su adhesión. Les pedía a ellos, a los militares que estaban bregando con él en esa dura condición, que lo apoyaran con armas en su lucha contra los cuatro mantuanos que, con la ambición de mandar en todo, privaban a los mestizos de los derechos más santos y naturales. El caraqueño se indignó cuando supo esto y de inmediato ordenó a Bermúdez que saliera a capturar a Manuel PIAR. Los españoles abandonaron también la ciudad de Guayana, la vieja, ¿no? Y Bolívar controlaba ya toda la zona fluvial, pero la rebeldía de PIAR no le permitía disfrutar de la situación. Cada noticia que recibía de sus andanzas lo ponía más inquieto. Había dejado Maturín y se había marchado a Cumaná, donde esperaba convencer a Mariño de que lo acompañara en su sedición contra Bolívar. Este lo había recibido con benevolencia, pero al parecer no estaba de acuerdo en sublevarse de esa manera a las castas. Bueno, entonces ahora seguidamente vamos a una pausa y vamos con Francisco Javier y su parte musical.
start jumping over my bed. Walking, walking, walking that floor all night long. Best be stuck jumping on my bed. I can't sleep, I can't sleep. What the hell's the use of laying down at all? ALDEM, Alianza Democrática, una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela. Síguenos a través de Instagram y Twitter como ALDEM VZLA. ALDEM, una alternativa de cambio para Venezuela. Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borges Prim Asociados, en Twitter BP_Asociados. Continuando con esta historia sobre Piar y ese hombre de las desgracias, entre 1817 y 1818, era un hombre exaltado y explicaba que antes de la revolución los blancos tenían todos los derechos y alcanzaban las más altas jerarquías de la monarquía, incluso las de grandes de España, mientras los pardos estaban privados de todo, aún del estado sacerdotal. Añadía que los blancos, los ricos, los títulos de Castilla, como se llamaba a los miembros de la nobleza, habían sido los actores de la revolución, pero no se habían reservado derechos para ellos, sino que los habían renunciado a favor de la justicia y los derechos del hombre. Bolívar había decretado la guerra muerte de americanos contra españoles. Le indignaba entonces que Manuel Piar pretendiese una lucha de negros o pardos contra blancos. Con un golpe de puño sobre la mesa enfatizó: el general Piar pretende una guerra de hermanos en que se degüella al inocente niño o la débil mujer por haber nacido de un color más o menos claro. Así, él se ha puesto fuera de la ley. Su aniquilación es un deber y su destructor será un bienhechor. Piar entonces fue apresado una madrugada en una casa de Aragua de Maturín. Sus fusileros intentaron defenderlo, pero el jefe de la patrulla les manifestó que estaban luchando por las mismas banderas, que simplemente querían llevarlo para conciliar las divisiones entre los jefes, y los disuadió de utilizar las armas. Cuando el detenido llegó a Angostura, Simón Bolívar sintió una íntima satisfacción. Ordenó en el acto que se le abriera proceso por insurrección a la autoridad suprema, conspirador contra el orden, sedicioso y desertor. Bueno, ahora vamos a identificar y ya volvemos. Confederación Internacional de Boxeo, el primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela. Síguenos a través de nuestras redes sociales, por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter VZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo, CIB, el primer organismo de boxeo venezolano. RENABOX, Registro Nacional de Récord de Boxeo Profesional y Amateur. Innovando en el sistema de registro para todos los atletas del boxeo venezolano. RENABOX,
Síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Instagram, Renavox Oficial. Y en Twitter, Renavox BE. Manuel Piar pidió ser recibido por Bolívar, pero este se negó a concederle una entrevista. Para tranquilizar entonces a Bermúdez, le dijo que si el tribunal condenaba a muerte al reo, él le conmutaría la pena. Tras un breve procedimiento, el Consejo de Guerra condenó a Piar a ser pasado por las armas, previa degradación, y elevó la causa a Bolívar. La mayoría de los jefes de su Estado Mayor le recomendaron a Simón Bolívar conmutar la pena de muerte por prisión perpetua. Le recordaron los méritos revolucionarios de Manuel, expresaron el temor a un levantamiento de los oficiales o un motín de los soldados el día de su ejecución, y argumentaban que la condena por desertor era muy cuestionable, pues se lo había autorizado a dejar el ejército. Bolívar simulaba escucharlos, pero en lo íntimo se indignaba con estas contemplaciones y estaba decidido a ser implacable. La única forma de dominar a todos los caudillos republicanos y someter del todo a Mariño era el miedo. La mayoría de las dificultades que había tenido habían venido de sus propios camaradas, porque había que terminar con las rebeldías y disidencias. Se acordó entonces de una frase de su maestro y amigo, Simón Rodríguez, y es una frase bien lapidaria, que le había atribuido a Napoleón: ganarse a los hombres o deshacerse de ellos. Bueno, vamos entonces a una pausa musical con Francisco Javier y ya volvemos. Never come out these blues alive. Centro de Caracas y quiere que sus niños jueguen y se diviertan. Parque Infantil Pelón cuenta con las instalaciones ideales para que pasen un día totalmente diferente. La profesora Mirna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal para consentir a los más chiquitos de la casa. Busca un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde.
Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram, Spa Manos 1, 2 y 3. Nos cuenta José Ignacio García Hamilton que un día antes de que se ejecutara la sentencia contra Manuel Piara, él estaba en su celda cuando entró un oficial para comunicarle que Bolívar había ratificado la misma pena de muerte. Se puso pálido, se rasgó la camisa y se sentó abatido sobre el camastro. No podía creerlo. A la madrugada siguiente, ya repuesto, pidió permiso para comandar su propio pelotón de fusilamiento, pero le fue denegado. A media mañana tomó su chaqueta y le dijo al oficial que venía a ejecutarlo: «No tengo un gran uniforme para morir, como el general Ney, pero me basta esta esclavina. ¿Qué le parece, capitán?» «Deje de eso, por Dios», le contestaron: «general, y piense en su alma». Se confesó, tomó el crucifijo, rezó de rodillas y lo besó. Luego marchó con serenidad hasta el sitio de la ejecución. Oyó la lectura de la sentencia con aire de desprecio, una mano en el bolsillo del pantalón, moviendo el pie derecho con intranquilidad y mirando a los mudos circunstantes. Se negó a que le vendasen los ojos, pero el jefe del pelotón la colocó igualmente el trapo en la vista. Entonces se abrió la chaqueta, se escuchó el tronar de los disparos y Manuel Piar cayó abatido bajo las balas. Bueno, esta ha sido la historia muy sucinta de El Piar de las Desgracias entre 1817 y 1818, contado por José Ignacio García Hamilton, quien les habló, David Morales Cabrera, el 40.482.